¿Qué debe hacer para llegar rápidamente al nivel del Espíritu? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciega Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Lee, usted pueda crecer espiritualmente y llegar rápidamente a la plenitud del espíritu. El pasaje bíblico de hoy, Job capítulo 4 versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la tierra, esto es, los campos y las superficies verdes son los lugares donde crece y se desarrolla la vegetación, es decir, los árboles, las plantas y bosques. Es asimismo el hábitat donde coexisten seres vivos como gusanos, lombrices, etc. El ser humano y los animales también se benefician de esta tierra. Ahora bien, si la tierra se contamina, no será fértil y por ende no podrá dar sustento a plantas ni animales. Incluso si alguna especie de insectos o mala hierba llegara a desarrollarse en ese medio ambiente impuro o infectado, sufrirá alguna clase de deformidad. Además, los vegetales que lleguen a crecer en esos terrenos contaminados serán dañinos para el consumo humano. Han aparecido reportajes de ríos contaminados por elementos químicos en los que no pueden sobrevivir peces ni plantas. Sucede lo mismo con el ser humano. La polución del medio ambiente, en especial del aire, a menudo es causa del nacimiento de bebés con discapacidad o malformación. Esto sucede porque Dios no los puede proteger. Sin embargo, aquí, en esta iglesia, no se han presentado esos casos. Todos los bebés. Han nacido fuertes y saludables. Volviendo al mensaje, repito, los vegetales que crecen en un terreno contaminado son perjudiciales para el consumo humano. Ahora bien, en el caso que la tierra se contamine, será mucho más difícil que recupere su estado original que en el caso del agua o del aire. Bueno, si la contaminación no es demasiado severa, la tierra podrá recuperar su estado natural si se le agregan ciertos elementos nutrientes o microorganismos que le ayuden en ese proceso. No obstante, si la contaminación es severa, por ejemplo, debido a desechos químicos industriales o por material radioactivo, tomará mucho tiempo para que esa tierra se reactive o quizás no llegue nunca a recobrar del todo su estado original. Una vez que la Tierra está contaminada con materiales radioactivos, no será fácil restaurarla. Un principio similar se aplica al corazón del ser humano. Una vez que se contamina con el pecado, no será sencillo que recobre su pureza original. Por eso, si comete pecados de muerte, le será muy difícil arrepentirse. Más aún, si los comete no solo una, sino varias veces y lo hace voluntariamente, eso será como crucificar nuevamente al Señor Jesucristo. Que recupere su estado original. Repito, será poco probable que Dios le dé el espíritu de arrepentimiento, por lo que no podrá arrepentirse. Y por ende no será salvo. Hermano, debe saber esto para que así jamás comete un pecado de muerte. Si lo hace, es decir, si comete un pecado de muerte, será como un desecho tóxico. Sí, será algo así. Usted se contaminará y no será fácil que se limpie. Reitero, si comete un pecado de muerte, no le será fácil restaurar su relación con Dios para que Él lo perdone. Hermano, dependiendo del nivel de contaminación, podrá o no recuperar su estado anterior. No obstante, nuestro todopoderoso Dios tiene el poder para revivir incluso el corazón más árido y contaminado del ser humano. Él, nuestro Dios, es el Dios de toda misericordia y de toda compasión, y le dará la fuerza y el poder suficientes para limpiar su corazón una vez más. Incluso si su corazón ya ha sido contaminado en el pasado por el pecado, podrá restaurar su comunión con el Señor por esa lluvia de gracia que Dios está derramando ahora mismo sobre todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la primera parte de Isaías capítulo 62 versículo 4 señala, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. Oro en el nombre del Señor para que este mensaje sea de verdadera bendición para ustedes y así todos lleguen a cultivar el campo que representa su corazón y lo transformen en un terreno fértil y bueno que dé abundantes frutos espirituales. Estimado público, ¿qué tal si recordamos brevemente algunos puntos de la prédica anterior? Hay quienes tal vez se preguntan, ¿Por qué algunos han crecido espiritualmente más rápidamente que ellos? Una hermana, por ejemplo, ha crecido en su vida espiritual en solo un par de meses luego que se determinó a hacerlo. A otro hermano le tomó un año y medio llegar al nivel del espíritu. Quizás usted se esté preguntando, ¿por qué no puede hacer lo mismo? ¿Cierto? Hay quienes viven frustrados por ello. Espero que... Si es usted uno de estos, encuentre en este mensaje la respuesta a sus interrogantes. Si este es su caso, deberá, en primer lugar, examinar lo profundo que está enraizado el pecado en su corazón. Hermano, cada uno sabe los pecados que comete. La pregunta es, ¿desde cuándo ha vivido pecando? Hay quienes lo han hecho desde su niñez. Han crecido pecando y luego... Han ido al colegio y después a la universidad y ahora ya son adultos. Por eso han vivido muchos años pecando y han continuado haciéndolo. En este caso, se podrá imaginar lo profundo que pueden estar arraigados esos pecados en su interior, es decir, en su corazón, mente y cuerpo. En otras palabras, Mientras más profunda sea la raíz del pecado en su corazón, más difícil le resultará arrancarla de su interior. Yo he visto muchos casos así. Comienzan a pecar desde niños, incluso lo hacen antes de primaria. La mayoría de los que ya de adultos cometen pecados de muerte han empezado a pecar en su niñez, es decir, en el colegio, y han continuado pecando durante su vida hasta llegar a ser adultos. Por ello, esos pecados ya se han enraizado profundamente en su naturaleza. Por eso, a pesar que intentan arrepentirse y dejar de pecar, aún sabiendo que si siguen por ese camino irán al infierno, repito, aún así no podrán dejar de hacerlo. En este caso, les tomará mucho tiempo alcanzar el nivel del espíritu. Eso obviamente dependerá de lo profundo que esté arraigado el pecado en su ser. De acuerdo a este factor, tanto el tiempo como el esfuerzo serán diferentes en cada uno. Sin embargo, los pecados que hayan echado raíces más profundas en su corazón no podrán sacarlos en sus propias fuerzas. Es decir, la rapidez para crecer espiritualmente dependerá del grado en que esté cimentado el pecado en su ser. Por eso, aun si se esfuerzan en la misma medida, algunos podrán crecer espiritualmente más rápido. Otros lo harán más lento e incluso habrá algunos que no crecerán en lo absoluto. Los que no tienen muy enraizado el pecado en su interior podrán llegar más rápido al nivel del espíritu. Esto lo podemos comparar con una semilla de arroz. Ya se los he comentado anteriormente. Luego de una semana de haber plantado las semillas de arroz en el campo de cultivo, será muy fácil sacar los tallos que recién han brotado. Incluso al irrigar el campo, por la sola presión del agua, algunos de esos almácigos saldrán por sí solos. Los que alguna vez han labrado un campo probablemente sabrán a lo que me refiero. Incluso si hay un fuerte viento, algunas de las plantas recién sembradas saldrán de raíz. Y esto se da porque sus raíces no son profundas. Caso contrario, no saldrían tan fácilmente. Les cuento algo. En el pasado, Muchos alumnos que cursaban primaria iban a los arrozales a colaborar en la siembra. En las zonas rurales siempre faltaban manos en la época de cultivo, así que muchos colegiales iban a los campos de arroz a ayudar. Pero, claro, los menores no podían hacer la misma labor que un adulto. Los mayores eran fuertes y sembraban las semillas profundo en el campo, mientras que los menores lo hacían. A flor de tierra, es decir, solo en la superficie. Por ello, cuando se soltaba el agua para irrigar el arrozal, esos almácigos salían fácilmente. Así que el propietario del cultivo tenía que revisar bien el plantío y, de ser necesario, debía, una vez más, plantar la semilla más profunda en la tierra. Es lo mismo cuando desea arrancar el pecado de su corazón. Si comete pecados no graves, e inmediatamente se arrepiente de ello y deja de pecar, entonces esos pecados no se enraizarán profundamente en su corazón. Es decir, si comete un pecado no de muerte, pero se arrepiente enseguida y deja de pecar, ese pecado no se arraigará en su interior. Y como no ha echado raíces en su corazón por ser un pecado no grave, si decide despojarse de él, lo podrá hacer sin mayor dificultad. Es como si su traje se hubiera ensuciado de polvo y usted lo hubiera sacudido inmediatamente. Ya les he comentado lo que le pasaba a mis manos durante el invierno antes de ser cristiano. Eso era en 1950 o 60. En esa época en Corea, en especial en las zonas rurales, no había agua caliente ni tampoco termas. Y cuando venía el invierno, mis manos se resecaban, me salían costras por la sequedad del ambiente. Aquí en Corea el invierno es bastante crudo, dura varios meses. Recuerdo que la mayoría de la gente en esa época se resfriaba y esa gripe no paraba hasta que terminara el invierno. En otras palabras, una vez que se resfriaba al inicio del invierno, se quedaba agripado todos esos meses invernales y solo sanaba al cambiar la estación. En mi caso, antes de ser cristiano, todo el invierno padecía de secreción nasal y, como ya dije, mis manos se agrietaban, se rajaban hasta sangrar debido al frío. Era un total desastre. Luego, al finalizar el crudo invierno, mis manos volvían a su estado normal. Luego de terminado el invierno, yo trataba de sacar de mis manos esa piel muerta que me había quedado usando jabón y un cepillo duro. En realidad, era bastante difícil sacar esa piel muerta porque ya había pasado algunos meses y se había pegado en la mano. Es lo mismo con el pecado. Si continúa pecando, le será difícil dejar de hacerlo. Ese pecado se habrá pegado a su cuerpo, es decir, se habrá hecho parte de su vida. Por ejemplo. Alguien que miente frecuentemente es muy probable que le encuentre el gusto a la mentira, incluso que la halle divertida y lo continúe haciendo. Entonces, no podrá dejar de mentir porque ya se habrá vuelto un mentiroso. Digan amén si me están siguiendo. Es lo mismo con robar o hurtar. Comienza haciéndolo una vez, luego dos, tres veces y continúa haciéndolo diez, veinte, treinta y más veces. Al final, usted se convertirá en un ladrón. No podrá dejar de robar. Aun si quiere dejar de hacerlo, no le será fácil porque el mal hábito de robar ya se habrá arraigado profundamente en su corazón y en su mente. Por ello, si inmediatamente deja de pecar, esa tendencia a hacerlo desaparecerá y no habrá algo que lo separe de Dios. Y es porque habrá desechado todo pecado entre Dios y usted. En este caso, podrá crecer espiritualmente si se despoja de esa maldad que hay en su naturaleza. Dado que ese hábito o esa tendencia aún no se ha cimentado profundamente en su ser, lo podrá desechar rápidamente. Y como ya habrá escuchado y ya conoce la palabra de Dios, sabrá de su inmenso amor y de las bendiciones que Él tiene para usted. Y además, como tiene el deseo de despojarse de ese mal hábito, lo podrá hacer rápidamente. Esto es lo que hacen los que desean crecer espiritualmente. No aman ni tienen atadura alguna por las cosas ni por los placeres del mundo, ni aún durante su niñez, adolescencia y juventud han tenido esos deseos. Sí, hermanos, hay quienes han crecido así, criados en la verdad. Incluso hay algunos que no han visto algo malo durante su vida. Tampoco han hecho algo malo, no han cometido pecados de muerte y por eso los deseos por los placeres del mundo no han subyugado sus corazones. Y en un momento dado, en su vida cristiana, se han determinado a llegar al nivel del espíritu y su mente ha sido transformada. Por eso pueden crecer rápidamente y se podrán despojar fácilmente del pecado. Hermano, si se percata de todo lo que debe desechar en su vida cristiana, lo podrá hacer enseguida. Y no le será difícil desechar esa naturaleza o tendencia pecaminosa. La podrá arrancar tal como saca una semilla recién plantada en la tierra. Repito, si es consciente de lo que tiene que desechar, lo podrá hacer fácilmente. Querido público, los almácigos de arroz que llevan plantados un mes no serán fáciles de arrancar. Ya habrán echado raíces en el campo de cultivo y el número de tallos se habrá multiplicado de 4 a 8. Cuando se siembra arroz, la planta que brota tiene tres o cuatro tallos, pero luego crece y esos tallos se vuelven grandes. Y su número también aumenta de cuatro que había en un principio a siete u ocho. Pero ya habrán echado raíces profundas en el terreno. Por eso será difícil arrancarlos. Esos tallos de arroz podrán salir, pero deberá sacarlos con fuerza. Hermano, cuando peca y continúa haciéndolo, ese pecado echará raíces en su corazón. Sin embargo, si antes de eso realmente se determina a despojarse del pecado, lo podrá hacer inmediatamente. Pero primero deberá dejar de pecar. No deberá pecar más de una o dos veces. Deberá arrepentirse de inmediato, ayunar y, repito, dejar de pecar. No obstante, si deliberadamente continúa pecando, sabiendo que lo que hace es pecado, tal como señala la Biblia, Dios se alejará de usted. Sí, hermano, repito, si persiste en el pecado, entonces Dios alejará su rostro de usted. Y si continúa por ese camino, ya no podrá restaurar su relación con Dios. Primero, Él se alejará de usted. Ahora bien, si persiste en su mal camino, en otras palabras, si continúa crucificando al Señor una y otra vez pecando voluntariamente, Dios lo abandonará por completo. Y sus ángeles protectores también harán lo mismo. Entonces ya no podrá remediar esa situación, no podrá ser salvo ni tampoco podrá dejar de pecar. Por eso, hermano, hermana, debe tener mucho cuidado. No llegue a este extremo. Repito, tenga mucho cuidado. Por cierto, usted no debería arriesgarse a cometer ni un solo pecado. No obstante, si ya lo ha hecho y se ha arrepentido y ha dejado ese pecado, ahora deberá ayunar y nuevamente arrepentirse para arrancar de raíz esa naturaleza pecaminosa lo más rápidamente posible. Esto puede compararse cuando una prenda de vestir se mancha de aceite o de otro producto difícil de lavar. En este caso, deberá usar jabón, detergente e incluso lejía o cloro para limpiar y desmanchar esa prenda. Antes de ello, tan solo refregar con jabón hubiera bastado. Sin embargo, una vez que se llega a ese punto, deberá usar detergente y lejía para desmanchar la prenda. En otras palabras, deberá orar, ayunar y esforzarse a fin de matar o doblegar su carne a la obediencia a la palabra de Dios. Los que se determinan a hacer esto, no les tomará mucho tiempo crecer espiritualmente. En un año podrán llegar al nivel del espíritu. Y es porque en el interior de su corazón ya no habrá maldad y no amarán las cosas del mundo. Es decir, no habrá algo que los separe de Dios. No obstante, deberá restaurar su relación de confianza con Dios por haber pecado anteriormente. A pesar de haberse arrepentido y haber dejado de pecar, deberá recuperar su comunión con Dios. Y eso le tomará tiempo. En resumen, mi mejor consejo, hermano, es que no peque más. Pero si ya ha pecado, aún si se ha arrepentido y ha dejado el pecado, deberá empezar a reconstruir su relación con Dios. Si se despoja de todo pecado, entonces Dios no recordará sus iniquidades. Ya ha escuchado este pasaje del libro de los Salmos que dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Esto se da si ha arrancado por completo su naturaleza pecaminosa de su interior. En la última prédica les he compartido de los casos antes mencionados. Hermanos y hermanas en Cristo, a diferencia de los dos casos anteriores, si repetidamente comete pecados graves como las obras de la carne, no podrá crecer espiritualmente, menos llegar al nivel del espíritu. Les doy un ejemplo. Tres o cuatro meses luego de haber plantado las semillas de arroz, los tallos que han brotado ya han echado raíces profundas en el campo. Muchas de las raíces ya están sujetas firmes en el terreno de cultivo, por lo que esos tallos no serán fáciles de arrancar incluso si tira de ellos con fuerza. Las raíces habrán crecido y ya no serán tres o cuatro tallos pequeños, sino serán siete u ocho tallos grandes y fuertes. Por eso no será fácil arrancarlos del suelo. Tal vez alguien fuerte tire de ellos y los pueda sacar. Sin embargo, un menor de edad no podrá removerlos del terreno de cultivo. Ahora bien, una pregunta. ¿Qué es lo que un agricultor deberá hacer cuando esos tallos ya producen arroz? No los podrá sacar, deberá cortarlos con un machete. Es lo mismo cuando gran cantidad de polvo y suciedad se ha acumulado en su cuerpo y ya se ha solidificado. Como ya he mencionado anteriormente, las células muertas del cuerpo no son fáciles de sacar si han permanecido mucho tiempo pegadas a la piel. Deberá refregar una y otra vez la parte afectada con agua caliente a fin de sacar esas costras. Yo he tenido esa experiencia. Si me restrego con fuerza, mi piel se irritará y luego sangrará. Y no podré sacar esas costras en un solo día. Me tomará varios días y deberé continuar con este proceso de limpieza. Aún así, no será fácil. Sucede lo mismo con el pecado. Repito, es lo mismo con el pecado. Es como una prenda blanca que se ha manchado tanto que ha quedado prácticamente de color negro. Así como ese traje no podrá quedar limpio solo con un par de lavadas, alguien en ese deplorable estado espiritual tampoco podrá limpiarse de esa naturaleza pecaminosa únicamente orando y ayunando un par de veces. Deberá repetir ese proceso de limpieza una y otra vez. Y de ser necesario, deberá usar agua caliente y un detergente especial para remover las manchas de esa prenda y así que quede limpia totalmente. Espiritualmente, esto quiere decir que deberá recibir la gracia, fuerza y poder de Dios y del Espíritu Santo para arrancar de su naturaleza la raíz del pecado. Y eso será porque las raíces de esa tendencia a pecar se han arraigado muy profundamente en su corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 12 señala al respecto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúchelo bien hermano, porque la palabra de Dios es viva. Le hago una pregunta. ¿Desea arrepentirse de su pecado? ¿Quiere usted en verdad despojarse rápidamente de ese pecado que lo está esclavizando y matando? Alguien diga amén. Entonces deberá juntarse con los que han llegado a un mayor nivel espiritual que usted. Si está con esta clase de hermanos, podrá imitarlos y llegar a ser como ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos influirán en usted, lo ayudarán a caminar en la luz. Conversar con ellos lo fortalecerá. Una sola palabra lo podrá fortalecer. Por eso debe estar con estos hermanos de mayor nivel espiritual. Los que son carnales lo guiarán a la carne, es decir, al pecado y a cometer las obras de la carne. Hermanos, una pregunta. ¿Quieren en verdad llegar al nivel del espíritu? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, busquen y aprendan de los que ya han llegado al nivel del espíritu y lo podrán hacer retomando el tema coyunturas espiritualmente se refieren a los patrones de pensamiento que se forman en base a su propio concepto de lo que cree es justo o correcto tenga siempre presente que la palabra de dios penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos repito aquí coyunturas espiritualmente se refiere a los patrones de pensamiento que se forman en base a su propia escala de valores, que determina según su propio criterio lo que es justo o correcto. Tuétanos representa las raíces de maldad arraigadas en lo profundo de su corazón. Hermanos, es muy difícil realizar una operación que comprometa el tuétano o la médula de un hueso. Es de alto riesgo y delicada. Ahora bien, las raíces de maldad están adheridas muy profundamente en la médula de sus huesos. Por eso no le resultará fácil arrancar esas raíces de pecado. Los versículos antes citados quieren decir que los patrones de pensamiento, es decir, su forma de razonar y la naturaleza o tendencia pecaminosa, están arraigadas en lo profundo de su corazón y de su mente. Es decir, la maldad no solo está en su alma y en su espíritu también está cimentada en sus pensamientos y en su corazón. Vale decir, el pecado y la maldad no solo están mezclados con las coyunturas de sus huesos, sino que están adheridos a la médula en el interior de sus huesos, esto es, de su cuerpo. La sensación de placer del pecado está tan enraizada en lo profundo de su cuerpo que hace que las personas se vuelvan adictas al pecado, tal como se vuelven adictas a alguna droga, alcohol o nicotina. Hermanos, a los alcohólicos o a los adictos al cigarrillo les será muy difícil dejar el vicio. Desde luego, con el Señor les será fácil. Si se determina a dejar esos vicios con la ayuda del Espíritu Santo, les será, repito, fácil hacerlo. Los alcohólicos, por ejemplo, sienten la necesidad de beber licor aún si están luchando por dejar el vicio. Si dejan de beber alcohol, les sobrevendrán ciertos síntomas. Temblarán. Sudarán frío. Su carácter se volverá irritable en extremo. Pero todo eso desaparecerá inmediatamente si vuelven a beber licor. Sucede lo mismo con las drogas o el cigarrillo. Le vendrán casi los mismos síntomas de abstinencia, dolor de cabeza, convulsiones, se sentirá incómodo de todo y con todos, etcétera. Los adictos al tabaco, además, sentirán dolor de estómago, insomnio y pasarán por una crisis de depresión. Llorarán por todo. Por eso, como ya les dije en la prédica pasada, los fumadores empedernidos, aún sabiendo que eso les causa daño, que sus dientes se vuelven amarillos por la nicotina y que molestan a los que están a su alrededor, aún así, repito, no pueden dejar de fumar. Es difícil para ellos. Incluso en su hogar incomodarán a sus familiares. Ni sus hijos, cónyuges u otros familiares querrán estar con ellos. Sí, hermanos, yo sé que no es fácil dejar de fumar. De la misma forma, esa naturaleza pecaminosa estará fuertemente arraigada en sus coyunturas y médula de los huesos. Por eso, su cuerpo recordará y extrañará esa sensación de placer pecaminoso. Y por eso, usted seguirá pecando aún si su corazón no quiere hacerlo. Inventará pretextos y excusas absurdas. Dirá, en verdad, el espíritu está presto. Pero la carne es débil. Hermano, suponga que alguien ya tiene el hábito de ver pornografía y además acostumbra a hacer cosas obscenas. Incluso si esa persona se determina a dejar de ver esos videos, lo más probable es que vuelva a recaer en ese hábito que ya forma parte de su vida. Reitero, aunque se decida dejarlo, luego de un tiempo lo volverá a hacer. Entonces, la lujuria crecerá en su interior y volverá a pecar una y otra vez. Por cierto, el ver pornografía es ya de por sí pecado, pero además de eso, comete otras obras de la carne producto de ese pecado. Los que acostumbran mentir se sienten mal cuando no lo hacen. No pueden dejar de mentir. Solo un mitómano, es decir, Alguien que tiene lo que la ciencia denomina un trastorno psicológico consistente en mentir patológica y continuamente falseando la realidad probablemente entenderá a lo que me refiero. Muchos de ustedes podrán decidirse a no mentir más y de seguro no lo volverán a hacer. No obstante, un mitómano no lo podrá hacer. Otro ejemplo. Alguien violento podrá refrenar su temperamento por un momento. Sin embargo, en la medida en que se sienta presionado, dará rienda suelta a su ira. Por una u otra razón, al principio podrá controlarse. Pero si, por ejemplo, su esposa le llama la atención en público o discute con él, le podrá incluso pegar. Y lo que en un inicio fue una bofetada, después de cinco o siete veces, o quizás luego de tres o cuatro meses de la misma reacción, podrá transformarse en una lesión grave. Ya en ese momento le será difícil dejar esa mala costumbre. Ahora bien, tal vez se pregunte qué cosa hará la esposa o los hijos. Para empezar, la familia se desintegrará. Y saben algo, lo peor de todo es que esa persona al final disfrutará pegándole a su esposa o a sus hijos. Y no podrán dejar ese comportamiento violento. No tendrán la fuerza suficiente para hacerlo. Dios tampoco los podrá ayudar. Y será porque habrán levantado un muro de pecado que los separa de Dios. Hermano, cuando alguien repite un pecado en forma continua, los ángeles que lo guardan se alejarán de él. El Espíritu Santo no lo podrá ayudar más. Suponga, solo suponga que alguien que tiene esos malos hábitos llega a ser líder en la iglesia mentiría todo el tiempo y aunque los demás no se llegaran a dar cuenta continuaría haciéndolo para no ser descubierto y es porque no deseará escuchar la voz del espíritu santo quien le estará tocando la puerta de su corazón antes de pecar tal como nos previene primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 al decirnos no apaguéis al espíritu el espíritu santo se apagará en ellos no podrá obrar en sus corazones, se habrá extinguido. Añadirán maldad tras maldad y al final sus conciencias se habrán endurecido, encallecido y cauterizado como el hierro candente. Eran en una época hijos de Dios, pero han vuelto a ser hijos del diablo otra vez. Quizás se pregunte, ¿cómo ha sucedido eso? Y es que... A pesar de saber que no debían de pecar, han cometido voluntariamente pecados de muerte. En especial, de acuerdo a la Biblia, en lo referido al dinero, no habrá perdón. Esto es lo que se denomina deseos egoístas y codicia. La lujuria o concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado se ha consumado, causa la muerte. Cuando por primera vez cometen un pecado imperdonable, se sienten afligidos y tienen miedo. Deberían en ese momento arrepentirse y dejar de pecar. Sin embargo, no lo hacen. Más bien vuelven a pecar. Tienen un corazón malvado y perverso. Esto es crucificar otra vez al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública, tal como menciona la carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Este pecado lo hará perder su salvación. Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento. Y es esa maldad de pecar voluntaria y repetidamente, luego de haber conocido la verdad, la que lo llevará a la muerte eterna, tal como menciona Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Saben que lo que hacen es pecado, incluso que es pecado de muerte. No obstante, deliberadamente continúan pecando. La Biblia claramente señala que esa clase de personas no serán salvos. Como esos pecados son graves y los cometen voluntariamente, las raíces de esas iniquidades se arraigarán fuertemente en sus corazones. Y como pecan tan seguido como comen, si no lo hacen es como si no comieran. Por eso tienen tanta hambre de pecar. Viven desesperados por pecar. Desde luego, saben que eso los conducirá a la muerte eterna, esto es, al infierno. Saben que no lo deberían hacer. Se sienten mal cuando lo hacen, pero aún así buscan desesperadamente la ocasión para pecar. La pregunta es, ¿qué debe hacer alguien que se encuentra en esta situación? No podrá despojarse de eso en sus propias fuerzas. No solo su corazón, sino también su cuerpo estarán totalmente manchados por el pecado, Satanás y el diablo controlarán su alma y su cuerpo. Si deliberadamente persiste en pecar, crucificando de esa manera otra vez al Señor, llegará a esta lamentable y deplorable situación. Y si se desenfrena aún más, primero su conciencia se adormecerá y finalmente se cauterizará, esto es, se hará insensible tal como menciona Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que cita, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, algunos cristianos que ocupan un ministerio en iglesia pecan voluntariamente, sin importar todas las advertencias que escuchan a través de las prédicas, pecan una y otra vez. ¡Qué corazón tan malvado! ¿Verdad? Si tuvieran algo de conciencia, deberían al menos estar avergonzados. Si pensaran en el Señor, que dio su vida en la cruz por ellos, su corazón se quebrantaría. No obstante, los que tienen una conciencia insensible no sentirán la mínima molestia por pecar ni derramarán una sola lágrima. Ahora bien, nuestro Todopoderoso Dios les da, incluso a esos pecadores, una oportunidad más para perdonarlos y Dios perdonará los pecados solo de los que en verdad se han arrepentido. Dios aceptará ese arrepentimiento únicamente si ha sacado las raíces y rezagos del pecado de su alma, de su mente y también de su cuerpo. Los que en verdad se han arrepentido de sus pecados llegan a aborrecer el pecado con todo su corazón. Harán no solo lo posible, sino lo indecible, por despojarse lo más rápidamente de toda naturaleza pecaminosa. No obstante, no será fácil desechar esa tendencia a pecar. Tal vez se pregunte entonces, ¿cómo podrá llegar al nivel del Espíritu? Tal como señala Hebreos capítulo 12, versículo 4, deberá resistir y luchar contra el pecado y despojarse de él hasta la sangre. Esto es, hasta el máximo. Este versículo... No es para todos, es para aquellos que tienen muy arraigado el pecado en su cuerpo, es decir, en todo su ser. Solo entonces podrán despojarse de esos pecados. Pero los que no han vivido una vida entregada al pecado no tendrán que resistir el pecado hasta la sangre. Los pecados que habrán cometido no habrán sido tan graves y podrán desecharlos luego de haber ayunado y haberse arrepentido de ellos. En la Biblia se menciona los pecados que conducen a la muerte y aquellos que los cometen una y otra vez harán que esos pecados se impregnen en su cuerpo. Por eso, en sus propias fuerzas no podrán dejar de pecar. Además, el diablo y Satanás los controlarán y los engañarán, se burlarán de usted. Si usted está atravesando por algo parecido, deberá luchar contra el pecado hasta derramar sangre. Deberá aferrarse a Dios a fin de recibir el Espíritu de Arrepentimiento y deberá hacerlo con lágrimas y de todo corazón para que Dios lo fortalezca y el Espíritu Santo lo ayude. Así podrá superar toda tentación y durante este proceso deberá asumir las consecuencias de sus pecados y deberá hacerlo con agradecimiento. Eso probará que en verdad es un Hijo de Dios. Hermano, la disciplina en su vida de fe siempre será de bendición. Si padece de alguna enfermedad o pasa por una severa depresión y durante ese proceso se da cuenta de lo perverso y malo que es el pecado, eso lo ayudará a dejar de pecar. Cuando el rey David pecó, tuvo que enfrentar pruebas muy duras porque Dios lo amaba y al final del proceso quedó refinado como el oro puro. Hermanos, para llegar rápido al nivel del espíritu deberá. En primer lugar, experimentar en su vida el inmenso amor de Dios. Deberá meditar cada instante en su maravilloso amor y de esa forma sentir lo mucho que Él lo ama. Deberá grabar en su mente el terrible sufrimiento que el Señor padeció en la cruz por usted. Deberá tener siempre presente que el Espíritu Santo se lamenta, llora y gime incesantemente por usted cada vez que le vienen los deseos de pecar. Y. Sobre todo, deberá recordar que tiene un pastor a su lado que está dispuesto a dar todo por usted, incluso su vida y su cuerpo, como sacrificio con tal que se aleje del pecado y así sea salvo del infierno. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11, cita, Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Escuche bien esto. El que quiere amar la vida y ver buenos días, es decir, los que desean vivir una vida feliz en el reino de los cielos por la eternidad, deberán alejarse del mal y hacer el bien. Sí, mi hermano, deberá dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. No obedecer los mandamientos de Dios es hacer lo malo. Vivir pecando es hacer lo malo y eso lo llevará al infierno. Dios le está diciendo que deje de hacer lo malo y que haga lo bueno. Los que amen la vida y deseen vivir felices eternamente en el cielo, los que quieran llegar a la nueva Jerusalén y disfrutar la vida celestial con su pastor por la eternidad, deberán dejar de hacer lo malo. Hermano, su vida ha sido comprada a precio. Sí, a precio de la preciosa sangre del Señor. Muchos no habían valorado esa preciosa sangre y ahora lo han hecho y han vuelto a vivir. Hermanos, yo entrego mi vida en oración por cada uno de ustedes. Intercedo con todo mi ser, con toda mi vida y con toda mi alma por cada uno de ustedes hasta casi quedarme sin aliento. Sin fuerzas. Por eso les pido, les ruego, por lo que más quieran, valoren la vida que ahora han recuperado por la gracia de Dios y la sangre del Señor. Es decir, alcancen el nivel del Espíritu, lleguen a la santidad, no pequen más. Algunos tal vez se pregunten: ¿Qué es lo que pido de ustedes? ¿Acaso les pido dinero? ¿Eh? Respondan. ¿Les pido acaso dinero? Todo lo que les pido es que vivan una vida santificada, alejada del pecado, que crezcan en su nivel de fe y así alcancen la mejor morada en el cielo. Entonces, y solo entonces, vivirán sin preocupaciones. Muchos me preguntan, ¿de qué manera me pueden apoyar? ¿Acaso es con dinero u oro? Ya se los he dicho anteriormente. Una pregunta, ¿cómo me demuestran que me quieren? Ustedes ya me conocen y saben la respuesta. Les repito la pregunta, ¿cómo sé que me quieren? Muchos ni se esfuerzan por crecer espiritualmente y aún así dicen que me quieren. Si en verdad me quisieran, me obedecerían y se despojarían de todo pecado y de toda atadura por las cosas del mundo y crecerían espiritualmente. Si no crecen en su nivel de fe, ¿Cómo pueden decir que quieren a su pastor? Hermanos, si en realidad me amaran, no seguirían comportándose de esa manera. ¿Cómo pueden decir que me aman y no me obedecen? Si lo hicieran, ya hubieran llegado al menos arriba de la roca de la fe o al nivel del espíritu. Nada me complacería más que todos ustedes crecieran en su nivel de fe y llegaran al nivel del espíritu completo. Por favor... Crezcan espiritualmente. Dios les está dando esta magnífica oportunidad. Ha perdonado incluso a los que habían crucificado una y otra vez al Señor, exponiéndolo a vergüenza pública. El Espíritu Santo les da la esperanza viva de llegar a la nueva Jerusalén. Le pregunto, ¿cree usted que Dios lo rechazaría si ve que está resistiendo la tentación y luchando contra el pecado y haciendo... Todo lo que puede para cambiar su vida. Claro que no. Dios jamás lo rechazaría. Hermanos, estoy plenamente seguro que Dios les dará gracia y poder para llegar al nivel del Espíritu. En este mismo momento está derramando de esa inmensa gracia sobre todos ustedes y lo continuará siendo en el futuro. Aprovechenla. Hermano, hermana, aférrese al Señor y a su amor y será más que vencedor cuantos dicen amén. Ningún germen, bacteria ni enfermedad lo atacará. Vivirá una vida próspera y saludable. Y tal como menciona el primer capítulo del Evangelio de Lucas por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto con la luz de aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y para encaminar nuestros pies por camino de paz, oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a este nivel de fe y del Espíritu perfecto. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias Padre por tu amor y misericordia. Haz que este mensaje se haga vida y fe en todos tus hijos. Fortalécelos para que puedan luchar la buena batalla de la fe contra el pecado y así puedan crecer en su vida espiritual. Ayúdalos a alcanzar la roca de la fe y que, a través de este mensaje, puedan eliminar los obstáculos que les impiden crecer espiritualmente. Padre, dales la fortaleza necesaria para que se despojen de todo pecado y resistan la tentación hasta la sangre, es decir, hasta el máximo. Solo entonces, solo cuando hayan arrancado toda raíz de pecado de su corazón, podrán estar firmes en la roca de la fe y alcanzar el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Gracias, Padre. Lo pueden hacer. Con tu ayuda, Padre, con la ayuda del Señor y de la luz de Aurora, lo podrán hacer. Gracias, Dios. He orado en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno, al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda. De cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para llegar rápidamente al nivel del Espíritu? Los que no tienen muy arraigada en su corazón la raíz del pecado podrán llegar más rápidamente al nivel del Espíritu. Dios tiene el suficiente poder para revivir el corazón más árido de todo ser humano. Para llegar al nivel del Espíritu, deberá sentir siempre el amor y la inmensa gracia de Dios. Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jeroclin, usted pueda crecer espiritualmente y llegar rápidamente a la plenitud del Espíritu. Ahora, meditemos en la voluntad de Dios mientras leemos el pasaje bíblico de hoy.